TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Héctor David Chaparro anuncia el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá. 10.000 millones de pesos de premio mayor la convierte en el producto preferido por los colombianos. Queríamos que Boyacá fuera un protagonista fundamental de esta estrategia. ¿Y quién mejor que Nairo Quintana para protagonizar las piezas comerciales de la noticia de los 10.000 millones? A través de un concurso, en la ficción obviamente, de un comercial que se llama ¿Quién quiere ser boyacense? Vamos no solo a promocionar la Lotería de Boyacá, sino a través de los atractivos y los productos turísticos, dar a conocer las grandes bellezas y las grandes bondades que tiene nuestra tierra, e invitar a todos los colombianos a ser boyacenses comprando la Lotería Boyacá. Además, dio a conocer a la audiencia boyacense la nueva estrategia comercial junto a nuestro campeón Nairo Quintana para mostrar lo bello de nuestro departamento por medio de un juego de preguntas. Veamos esta pieza comercial. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Junto a esta estrategia comercial viene el nuevo diseño del billete, el cual resalta de manera majestuosa lo bello que tiene Boyacá. Boyacá es uno de los productores más grandes a nivel mundial de esta piedra y queríamos ubicarlos y darles un protagonismo dentro del billete para que podamos todos los colombianos reconocer que Boyacá produce esmeraldas y que Boyacá, a través de la Lotería de Boyacá, todos podemos ser millonarios y en este caso 10.000 millones de pesos. Trabajemos entre todos por el futuro de Boyacá. Compre su billete y reviva cada sábado la tradición de ganar. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.